en el pueblo aymara de Bolivia. La fiesta principal de trabajo concluido y la floración de las sementeras de papa es el anata, o el carnaval andino, y el principal instrumento es la tarca. La tarca está construida por una madera llamada largo, el ilicu y taika, que es el más largo o grande, la mala o malta es de un tamaño mediano, el chili es el más pequeño. Los instrumentos de percusión son el bombo y las tamboras. La tarca es un instrumento que empieza a tocar el día 2 de noviembre después de rendir homenaje a nuestros difuntos y antepasados. En lo que se denomina desterrar la tarca, su ejecución como instrumento musical termina generalmente el domingo de tentación, en algunos casos, pero en muy pocos lugares su ejecución se prolonga hasta la Pascua o comienzos de la cosecha. La tarca es un instrumento en que sus melodías lo recibe de la naturaleza para tener clemencia de esa misma naturaleza frente a las sequías, los excesos de lluvia y cualquier otro fenómeno climático que afecte a los sembradíos. Finalmente, es con este instrumento que festejan el anata andino o la promesa de una buena cosecha que anuncia la floración de sementeras de la papa. En los danzantes, después de pichar un poco de coca y chayar con alcohol su casa, sus sembradíos y animales, llega a una euforia y en forma común a un solo y amorfo grupo de hombres y mujeres que comienza la fiesta donde nadie es más ni nadie es menos. Donde al son de la tarca se hace una fiesta andina tan diferente a sus motivaciones y en sus creencias. La tarca, interpretada en la celebración del Marcacoyu, para pedir a la naturaleza la presencia de las lluvias frente a las sequías o cualquier otro fenómeno climático que afecte a los sembradíos. Luego, en la ocasión de la investidura de las autoridades, así como se toca y se baila en la entrega del bastón del mando al Jirakatan, reconociendo los méritos del ciclo de mando que termina. Se interpreta también en Navidad, Año Nuevo, fiestas familiares, en el Día de Comadres y Compadres, llegando de esta manera a la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero, donde en algunos lugares esta fiesta significa la fiesta de la Papa Nueva, donde los aymaras escarban la tierra de las sementeras de papa para ver cómo se está desarrollando el producto y así presentar ofrendas a la Pachamama y a los espíritus. La danza o baile del instrumento es la tarqueada, que se la ejecuta en el carnaval, donde además se realiza una ceremonia que es la del chayacu, costumbre de echar yumpaca o chicha con la chúa, vaso o tutuma a los cuatro puntos cardinales como ofrenda o convite a la Pachamama, ligada así a la celebración con el culto de la fertilidad. Para el anata, la comunidad prepara la tarqueada y se inspira una nueva melodía en el Urunchaya y Diachacu. Con la ceremonia del sereno, el hombre recibe de la nueva naturaleza esa nueva melodía con la que pedirá buenas cosechas, estableciendo una relación estrecha con la Pachamama. El día del carnaval, después de pichar y chayar con alcohol las casas, los sembradíos y los animales, continúa la fiesta con la participación de todas las comunidades. Los danzantes y músicos, al son de las tarcas, acompañan a los pasantes con el grupo de hombres y mujeres, pasando los días de tentación y la cachapaya, que es la despedida. En la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, el Carnaval de Oruro, dentro de la especialidad de la tarqueada, existen tres instituciones. Tarqueada Hatun Haipa, fundada el 18 de febrero de 1983. Centro Cultural Richard Yachta, fundada el 30 de septiembre de 1978. Tarqueada Sumaj Punchal, fundada el 24 de febrero de 1995.